El mundo según Google. Google es un buscador, nos permite buscar en la red. Y es también una empresa centrada en la innovación tecnológica y en organizar la información del mundo. Y cuando hablamos de información, queremos decir toda la información. Hasta ahora nos hemos centrado en páginas web, pero hoy en día nuestros esfuerzos se dirigen también a cosas como libros, documentos conservados en bibliotecas, vídeos, una gran variedad de soportes con los que podemos ayudar a la gente a organizar la información. Internet y la World Wide Web se han convertido de la noche a la mañana en parte de nuestras vidas públicas y privadas. Y más de 1.000 millones de personas los utilizan hoy en todo el mundo. Millones de páginas de información de todo el planeta están a nuestro alcance con solo pulsar el ratón. ¿Cómo ha sido posible? Bean Cerf es uno de los fundadores de Internet. Hace un año comenzó a trabajar en Google. Se le conoce como el padre de Internet. Sí, se me conoce como el padre de Internet, pero no es correcto. Bob Kahn y yo la diseñamos en 1973. Fue él quien comenzó el programa de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Lo correcto sería decir que ambos iniciamos juntos el diseño de Internet. Pero tras publicar nuestro primer informe en 1974, miles de personas tomaron parte en lograr que todo esto ocurriese de verdad. ¿En algún momento pensaron que Internet llegaría a ser lo que hoy es? La tecnología que hoy utilizamos con tanta naturalidad sí era concebible mientras trabajábamos, pero podíamos prever el efecto que esta herramienta tendría en manos de 1.000 millones de personas volcando datos en ella. No, eso no podíamos preverlo. La gente aprendió muy rápidamente a manejar la información de modo que estuviese disponible en la World Wide Web. Ahora la pregunta es, ¿cómo encontrarla? Empresas como Google y otras que han encontrado formas de indexar la red entera contribuyen a que toda esa información esté disponible en el sistema. A mediados de los años 90 aparecieron numerosos buscadores para guiar a los usuarios por Internet. Al mismo tiempo, dos jóvenes se matriculaban en la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin. Mientras la burbuja de Internet explotaba a su alrededor, y una compañía tras otra fracasaban, ellos desarrollaban el motor de búsqueda definitivo. En 1999, con un capital inicial de $100,000, fundaron Google. Tras su salida a bolsa en 2004, se convirtieron automáticamente en multimillonarios. Y Google, con más de 6.700 empleados, se convirtió en la empresa de Internet de más rápido crecimiento en el mundo. En realidad, Larry y Sergey no pretendían crear una empresa. Querían vender la tecnología de su motor de búsqueda a alguna ya existente. Y lo intentaron con todas, y todas les respondían: nuestras búsquedas son al menos en un 80% tan buenas como las demás. ¿No llega con eso? Larry y Sergey decían: no, lo importante es ese 20% que queda. Que nuestra búsqueda sea mucho mejor que cualquier otra es lo que marca la diferencia. Thank you.
Dos estudiantes que pretendían crear el mejor buscador. Así fue como nació Google. Pero, ¿cómo funciona este buscador? ¿Qué hay detrás de esa pantalla? Miles de algoritmos que determinan qué mostramos y cuándo lo mostramos. Si usted realiza una búsqueda con la palabra flores, por ejemplo, verá que aparece una página. Para nosotros es importante que además aparezca rápido. Es fundamental para Google. Queremos proporcionar al usuario la mejor experiencia y si tiene que esperar un par de segundos por el resultado, no es una buena experiencia, así que la página se carga muy rápidamente. Como puede ver, tenemos dos áreas en la página. Los resultados de la búsqueda, que aparecen en la parte izquierda, y la publicidad, que en ocasiones aparece en los primeros puestos en la página, claramente resaltados con un color diferente. Y aparecen también en la parte derecha. En cuanto al orden de los resultados, cuanto más arriba aparezca un resultado, mejor para él, ¿no? Obviamente. ¿Cómo funciona el ranking de la página? ¿En qué se basa? La forma en que se organiza el ranking se basa en buscar vínculos en las páginas web. La idea principal es que si alguien tiene una página, por ejemplo, sobre flores, que se ha convertido en una autoridad en la materia, probablemente otras páginas contengan vínculos hacia esa página porque opinan que es realmente útil y que hay algo interesante en ella, así que insertan vínculos hacia ella. Teniendo en cuenta todos esos vínculos hacia ella, podemos determinar cuál es el valor de esa página. También tenemos en cuenta de dónde proceden esos vínculos. Por ejemplo, si alguien tiene un vínculo que proviene de newyorktimes.com, entendemos que el New York Times es más respetable que, por ejemplo, mi página personal. Así que eso representa un mayor impulso hacia los primeros puestos de los resultados de la búsqueda. La cuestión es, ¿cómo se decide, por ejemplo, que el New York Times es más importante que una página personal? Mediante mecanismos que intentan valorar qué información es supuestamente más útil. Después de todo, quien realiza la búsqueda quiere encontrar la información más valiosa acerca de los términos que ha introducido en la casilla de búsqueda. En nuestro mundo, ese valor se otorga según el número de vínculos que llevan a una página en particular. Cuantos más hipervínculos apunten hacia esa página, más probable es que contenga información importante. Y entonces se comienza a evaluar la importancia de las páginas que contienen vínculos, contabilizando cuántas páginas contienen vínculos hacia ellas. Es más complicado que todo eso, pero si profundizamos demasiado en este tema, estaríamos entrando en el campo del secreto profesional, que es algo que no quiero hacer. Así que nos enfrentamos a esta enorme cantidad de información e intentamos evaluar qué es útil basándonos en todos estos indicios, pero al final, cada uno de nosotros ha de decidir cómo reacciona ante esta información. En 2005, Google obtuvo unos ingresos brutos de 6.100 millones de dólares y un beneficio neto de 1.500 millones. Google gana dinero gracias a la publicidad. En términos de consumidores, gran cantidad de ellos en todo el mundo entran en Google y teclean algo, buscando algo. Obtienen una lista de resultados ordenados y al mismo tiempo hay personas que tienen algo que ofrecer. Así que si busco teléfonos móviles, puedo obtener una lista de resultados basada en lo que es más popular. Al mismo tiempo hay personas que quieren decir algo al consumidor. Mire, tengo una oferta importante o algo interesante sobre teléfonos móviles. Así que en la parte derecha hemos introducido un concepto de publicidad que se organiza de una forma muy democrática. Si
tres personas, A, B y C, quieren anunciarse, compiten entre ellas sobre cuánto quieren pagar para aparecer los primeros. Para no perder de vista el interés del cliente, medimos también la utilidad del anunciante. Así que A se ha anunciado aunque ha pagado un dólar, B se ha anunciado porque ha pagado 95 centavos y C ha pagado 90 centavos. Así que será A, B y C. Muchos pulsan A, muchos pulsan B y muchos pulsan C. Si C es el anuncio más popular, más valorado, realmente proporcionamos un equilibrio entre dinero y utilidad. ¿Significa eso que un fabricante de muebles con poco presupuesto para publicidad puede competir con IKEA? Claro que puede. Si crees tener una oferta mucho más competitiva que otro, puedes competir con este sistema múltiple. No tienes por qué comprar el anuncio más caro de la